Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el... Madre mía. Unreal Engine, en el primer juego de Senua's Sacrifice, llamado Hellblade 1. Así que bueno, voy a probarlo de nuevo porque ya lo jugué para Steam cuando salió. Fui de los primeros que probó el juego, la verdad. Y era un juego que me iba, bueno, me iba a regular en PC, si no recuerdo mal. Voy a subir un pelín el brillo y vamos a ver aquí qué es lo que me da. Tengo muy reciente el segundo título, porque lo he jugado eso, muy, muy recientemente, todo a ultra, en 4K, todo al máximo de calidad. Color de los subtítulos, blanco, esto también está en el segundo, aunque es verdad que el menú ha mejorado en el segundo. Aquí sé que... Se ve como más indie, ¿no? Más menos trabajado, por así decirlo, aunque tiene cosas. Pero bueno, fondo de subtítulos también está, vamos a dejarlo transparente. Sonido, daltonismo. Vale, pero quiero, espérate, aquí no me ponen fondo del menú semitransparente, eso me da igual. Vale, texto de ejemplo, grande, estándar, o sea, estándar o ya está. Ok, y luego está blanco, naranja, verde. Me lo voy a dejar en naranja quizás. O en blanco. Vamos a dejarlo en blanco así a priori. Y ya está. Y ya está. La verdad que me hubiese gustado poner un borde. Espero que tenga borde. Pero bueno, a ver qué más tenemos por aquí. El reportaje y opciones. Subí hasta el reportaje, creo. Gamma ya lo he probado. Dificultad de combate automático. Tenemos fácil, normal y difícil. Voy a dejarlo también en automático. Y tenemos modo foto. Luego los gráficos. Está todo al máximo. Voy a ponerlo en modo pantalla completo en 4K. Ahí está. No sé por qué no está por defecto. Todo muy alto. Trazado de rayos. Tiene ray tracing. Esto se lo han tenido que poner hace poco, ¿no? Igual que el Nvidia DLSS. Que en principio no voy a activar nada. Vamos a ver cómo va el juego. Y intro, ¿vale? Ajustar para ver, sí. Y ya se han cambiado. Perfecto, vamos a ver qué tal. Una vez dicho esto, aquí tenemos Hellblade Senua's Sacrifice. Que ahora se ha cambiado el nombre, ¿no? A Saga. Con lo cual entiendo que harán un tercer juego. Y la verdad que me gustaría con los cambios que he sugerido al final del segundo título, ¿no? Del último vídeo que subí del segundo título. Vale, comenzar nueva partida. Voy a jugar con teclado y ratón y vamos allá. Me sé la historia. Además hicieron un resumen del segundo juego, por lo que, bueno, la historia no me sorprenderá mucho. Pero a ver, el tema de efectos de sonido, los gráficos, la jugabilidad, eso es lo que yo quiero volver a Anna, recordar. who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now. Había terminado, pero ahora empieza de nuevo. Tiene significado eso. What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. Vale, tenemos subtítulos también en la parte de arriba. This is a journey deep into darkness. There'll be no more stories after this one. Y sí, los FPS también bajan aquí a unos 40 FPS. Y las voces que tenemos aquí no tenemos las dos barras negras enormes que tiene el segundo título. Tenemos aquí también los créditos. Y la cámara de momento no es libre. La podemos mirar, pero se nos auto recoloca. Algo que personalmente no me gusta. Déjame leer bien, a lo mejor estas palabras, ¿no? Estos nombres.
Y hay algunos subtítulos que fallan también. Que esto todavía no lo hayan corregido, pues raro. Por otra parte, también cambiaría un poco la fuente a alguna que tuviera un poquito más de sentido con el juego, ¿no? Quizás. No vamos a volver para atrás. Fíjate lo que tenemos ahí arriba. Y más gente muerta. Juego tranquilo, juego lento. Y bueno, decir ya a priori que gráficamente el segundo juego ha subido. O sea, es innegable decirlo. Ha mejorado todo el segundo juego en cuanto a gráficos. Y ríos de gel es donde estamos. Todos los que han sido ahogados, los que han muerto de viejo, los que han sido asesinados, todos ellos moran por aquí. Estamos en el reino de Hel. Tenemos voces en la cabeza y la verdad que la mejora también que hizo el juego de poner todos los subtítulos abajo es una mejor idea. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. Una de las cosas es que no recordaba que el juego estuviera en pantalla completa, o sea, sin las bandas negras. A lo mejor el juego cuando salió sí tenía bandas negras. Y creo que voy a hacer unos pequeños retoques gráficos, porque es verdad que me va a 42 FPS y no debería con el ordenador que tengo. De hecho, voy a ver qué es el cuello de botella causado por la gráfica. La gráfica es la que... Esto se ve fatal, la verdad. Tendría que poner ahí un poquito más de borde negro. Quizás sea el amor, ¿no? Tenemos también la especie de espejo, ¿no? Ahí colgado. Del segundo. A lo mejor era una habilidad que ya teníamos aquí en el primero y no la recordaba. Pero bueno, llegamos, ¿no? Un poquito... Esto me recordó al God of War de 2018. Ambos juegos salieron más o menos a la vez, ¿no? Si no me equivoco. Este creo que salió también en 2018. Y bueno, gráficamente se ve muy bien. Estamos con el motor Unreal, que es muy bueno, la versión creo que 4 a lo mejor. Muy posiblemente. I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Vamos a ello. Y esto ya es jugable.
La transición de cinemática a jugable está genial. Y creo que sí, lo voy a hacer. Vamos a poner aquí en cuanto a gráficos, voy a poner el Nvidia del SS, vamos a ponerlo en calidad, que prácticamente no se va a notar prácticamente nada en diferencia de gráficos. ¿Veis? ¿Notáis algo? Yo no noto mucho y me ha subido unos 12-13 FPS, no me ha subido mucho, ¿eh? Con la E podemos hacer focus. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north. Ojo. And down through deep dark. Lo ha subido ella sola, creo. After 9 nights of riding, you will follow a great river. Algo que se ha perdido en el 2, y lo cual no entiendo. Vale, el diálogo que me estaban contando pues se ha perdido, ¿no? Corre, 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 corre. La oscuridad viene hacia aquí. Vamos a la luz. Y hemos llegado a Helheim. Río de puñales. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Está perdido, no puede salvarle. La verdad que estos momentos de mirar a cámara, senua y tal, mola bastante. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. El alma de su amado está retenida aquí y nunca la encontrarás. Por eso esta chica llamada Senua ha venido aquí. Aquí está el alma de Dilion, su amado. He oído un pequeño tiempo de carga, pero es curioso que el juego me vaya prácticamente igual, teniendo una gráfica muy superior a la que tenía. Antes tenía una 1080 y ahora la mejor que existe. Vale, vamos a ir corriendo. No me voy a parar mucho. Aquí también recuerdo que se lagueaba. Fíjate, fíjate qué caída de FPS ha habido ahí. Se me ha puesto a 11 FPS, pero bueno, entiendo que cargando. No sé qué pasa, pero bueno, bueno, y aquí igual, ¿eh? Caídas de FPS raras. But she does muy, muy rara. The dead, they cross it. That part wasn't so easy to forget. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poquitín. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see. Y vamos a ver lo que nos ofrece el juego en cuanto a mecánicas, puzzles, combate y demás. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una piedra. Vale, la segunda piedra. Esto es igual que en la otra zona. Pero, claro, el tema es que si yo me largo de aquí, el tema es que se pierde. Tenemos la F para subir, pero estaría bien simplemente con pulsar hacia adelante y ya subir, ¿sabéis? No tener que pulsar F. Lo bueno es que el texto se escucha desde aquí. Y eso está bien, más que nada porque te están contando cosas sobre este sitio. Y aquí ya terminamos. Porque no sé si se ha cortado el texto o es que realmente ha terminado.
Aquí está el sendero oculto. Tenemos la M de Muspelheim, quizás, el reino del fuego. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. Liar. An old fool. Druth is my truth. It's okay. Good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next, I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Focus and you'll see. Y encuentra otra igual. Y por aquí la podemos tener. Mírala. Ahí con la sombra. Focus. You will find it. Look towards the gate. And the gate will open. Muy bien traído el tutorial, la verdad. Con el colega este hablándonos y demás. Y ahora vemos cómo la puerta. Se abre, ¿no? Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? O la tenemos que abrir nosotros. Con la F. It worked. Los controles son exactamente los mismos. El enfocar con la E, la F, pero ya te digo yo que podrías tener solamente un botón, la E, y ya está, la E para todo. Aquí, por ejemplo, en vez de pulsar un botón, simplemente con subir hacia adelante, ya es más que suficiente. O darle a la E, o ambas cosas, ¿sabes? Pero no, le tengo que dar a la F. Se pone a llover, también está bastante bien. La lluvia. Y la cascada, ¿eh? Y junto haremos que los norteños sufran nuestra furia. Y claro, Senua no quiere escuchar las voces que tiene en su cabeza, pero al final, si siempre están ahí, ¿por qué no mejor escucharlas, no? Vamos para adelante. Guardando el juego. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. If you fall, you will die. Qué guapo. Y aquí tenemos otra piedra de conocimiento. The world of the dead is ruled by the La tercera, como veis. Hela. Daughter of Loki. Por una gigante, the gods la hija de Loki. Feared her bloodline, bad on her mother's side, por aquí podemos bajar. Por aquí podemos seguir viendo the old father cast her down into cosas. And gave her power over those el camino dire que nos conduce, ¿no? Age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her you must bargain. Tendremos que negociar con ella. Aquí lo bueno es que los diálogos se mantienen, ¿no? Y los puedes escuchar todo el rato sin que se corten, parece. Ojo, ojo, caída de FPS otra vez a 21, pero ya vuelven. Bastante inestable el juego este, diría. Stay back.
The gate to Helheim divides the living from the dead. Ese es el rostro de Hela. The half-rotten goddess that rules over Helheim. Eso se decía, que tenía una mitad de la cara que era, que estaba muerta, ¿no? Putrefacta. Hay alguien. Ojo, mecánica de combate, ¿se viene? Yo creo que sí. La oscuridad. Mola cuando nos mira, ¿eh? Mola mucho. Eso se ha perdido un poquito. Vale, esto es ataque fuerte. Yo, ¿el combate es más dinámico o me lo parece a mí? Es más dinámico, tío. Mira, se mola. Tenemos esto. Ahí me rompe la defensa. Es que el combate es exactamente igual. Solo que no hay animaciones, por así decirlo. Ojo, cuidado, Tengo que hacer enfoque o algo. Es que tengo que cambiar los controles. A lo mejor tenía que pasar. Y yo, es que de momento me está molando tela, ¿sabes? O sea, es que vengo de jugar el segundo hace muy poco, o sea, hace un día que lo jugué. ¿Qué tenemos aquí? Ojo, somos a vision. Una visión. To come. Poor Senua. The darkness does not bargain. Does not reason. ¿Ve? Y lo de los subtítulos ahí arriba no te da tiempo de leer los subtítulos de arriba y de abajo. Now it has taken hold. Por tanto, la mejora que hicieron en el segundo estuvo bien, ¿no? De separar las voces a la izquierda, la voz de la derecha a la derecha. Y los demás diálogos en el centro. All of her suffering will have been for nothing. Pues fue una mejora, ¿no? It's just a matter of time. Ánimo, amiga. The Dark Lord. La oscura podredumbre. Vale, no me ha dado tiempo. Si la podredumbre llega hasta la cabeza de Senua, su misión habrá llegado a su fin. ¡Qué guapo! Y se habrá perdido todo el progreso. ¡Ostras!
¡Qué chulo! The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not right. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies. Deberás enfrentarte a los dioses para que la protejan. Surt, dios del fuego, y Valrav, dios de la ilusión. The god of fire. Surt, and the god of illusion, Valravn. Igual que el otro juego, o sea, la segunda parte son tres gigantes, en esto son tres dioses. O sea, es que no han modificado nada, me cago en Panini. Y esto lo puedo accionar, pero realmente no había más que oscuridad, un frío glacial. Vamos a ir primero a por el colega este. Valravn, ancestor of the seers. And master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Vale, pues creía que era Surt, pero no. Es el de los pájaros. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim. No se abrirá sin ella. Pues vámonos. Vámonos que nos vamos. Una cosa que quiero cambiar son los controles, por ejemplo, concentración, interactuar, carrera. Sería... ¿Dónde está, tío? No lo veo. Aquí. Bloquear, voy a ponerlo en el 1. Y en principio ya está. Así que fuera. Venga, pues vamos a ello. Vámonos que nos vamos. Vamos a por el primer dios, Valram o como se llame. Ahí tenemos otra cosa de esas que no sé si debería pillarlas o qué. Ymir, was a frost giant. Ymir era un gigante hielo, un ser oscuro. Bueno, lo voy a dejar. Tampoco, o sea, si encuentro alguna que está cerca, pues la pillo. Mira, esto lo ha subido sola, por ejemplo. No he tenido que pulsar F. Eso está guay, ¿sabes? Total. Vale, aquí tenemos un sello. Habrá que encontrar este sello en algún lado. Illusion hides the path to Valravn. Por una ilusión. Ilusión que debemos encontrar. Find another way to see the truth. Ahí arriba se puede hacer algo, pero hay que tirar un puente, parece. Vamos a ver si podemos llegar ahí. Parece que esto lo podemos romper. Un puente, imbécil, empújalo. Y abierta, qué cosa más guapa, tú. Qué guapo, tú. Muy chulo. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do. Qué chulo, esta mecánica no está en el segundo. Y la verdad es que mola. Tampoco está en el segundo las caídas de FPS que está aquí, ¿eh? O sea, eso lo mejoraron. Mejoraron los gráficos. Y todo, realmente. Fue una mejora. Pero en el combate es verdad que este me ha gustado mucho al principio. Y es verdad que me he enfrentado a uno solo. No sé si me podré enfrentar a varios. Pero de momento está guay. Eso sí, la optimización es lo único malo. Que va un poquito a saltos. En varias zonas. El combate, ¿vale? Tenía pinta. A ver, combate aquí.
No veas cómo está esto. All that lurks within it can see you too. Ojo, la oscuridad. Vamos a ello. No se escucha cómo desenvaina, lo cual molaría. Vale. También han mejorado la animación y el sentido de los enemigos. Ahora no aparecen. También, ese en el otro no estaba. ¡Coño! Vale, le hemos quitado la... Cuidado. Ahí está. Venga, te pillé el timing, amigo. Vale, bien. No sé, pero en combate lo veo más fluido, también te digo. Es curioso. Veremos a ver qué tal continúa esto. De momento es enemigos uno a uno. Van apareciendo, pero bueno, este es el caso. Esto se explica porque son sombras. En el segundo juego no son sombras, son reales. Y por tanto, no aparecen como la nada, sino que están ya en el escenario. Y el caso es que también te enfrentas uno a uno y no varios a la vez, que es lo que molaría, ¿no? En parte, mejorar ese sistema de combate. Vale, aquí tenemos reflejos. A lo mejor también tenemos esto de aquí. Aquí a lo mejor hay que hacer algo. Vale. Tenemos aquí una parte, ¿no? Hay que juntarlo con otra parte, con esa de allí. Ahí está. Mira a tu alrededor, si ya lo tengo, colega, ¿no? ¿No es eso? ¿Sería eso, amigo? A ver, lo tengo que colocar un poquito mejor. A lo mejor en el suelo. En el suelo el reflejo no da, ¿no? No. Pues tendremos que subir ahí. Vale, pero por aquí no se puede subir. ¿Se puede agarrar algo? A priori diría que no. Y por aquí no se puede ir tampoco. Y por aquí tampoco, ¿no? Y claro, si me voy más para atrás, no lo pillo. ¿Puedo subir por alguna parte? No puedo subir por ninguna parte. O sea, yo entiendo que esto es así. Pero... hombre, todavía no, te tienes que ir más para atrás, entiendo. Y entonces aquí lo pillarías, pero no lo llegas a pillar. O no está del todo bien alineado, o yo qué sé. Que es como que está invertido. Que está invertido, es que lo tendría que ver desde ahí arriba, pero desde ahí arriba no llego. No llego, ¿no? O sea, F de nuevo. No, no sube. Espacio tampoco. ¿Y esto hace algo? Ah, vale, joder, pero... ah, espérate. Ha sido por el portal este y... o eso estaba abierto desde el principio y no lo he visto. Es que es lo que me pasa, tío. Las cosas son muy fáciles, pero yo estoy ciego. Y bueno, pues eso, ¿no? Me llevo 3 minutos más de la cuenta. Por eso decía, es que lo veía perfecto, pero invertido. Sí, 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 ya he hecho el focus. Más para atrás, ahora. Perfecto.
Vale, el focus también está mejorado en el otro, en la segunda parte. Va un poquito mejor, se acopla mejor. Vamos a ello. El combate me ha gustado bastante. Mucho viento, pero es normal. Estamos en la zona de los dioses del viento. O del dios del viento. Aquí tenemos más cositas que buscar. El propio bosque te observa. Tenemos que encontrar exactamente el mismo. Y aquí ya tenemos... ya tenemos uno, lo que pasa que no está... no está alineado, como nos han dicho. Además es desde el otro lado. Por lo tanto, este tendríamos que subirlo de alguna forma. Tengo que subir yo a esa parte. Vamos a ver si hay una escalera por aquí. A priori no hay nada. Vale. Pero aquí tenemos una puerta. La cual... se supone que cambiaría algo. If you hear the sword of Unraven, follow it, and it will lead you to him. No sé si ha cambiado algo, pero allí tenemos otra puerta. Las ilusiones. Si oyes el canto, sí, el ojo. Qué guay también esto, ¿no? Que te guíe el sonido. Bueno, por ahí a lo mejor podemos abrirlo. Ah, bueno, espérate, que podría haber ido por aquí. Me cago en todo lo cagable y estoy yo ciego. O sea, es que de verdad, son cosas que... que es de estar ciego. De no terminar de fijarme. Pero bueno. Vámonos. No puedo abrir esto. Vale. Pues vámonos. De momento. Perdón. ¿Tenemos algo más? No, ¿no? Por aquí. Algo me estoy dejando. En principio no. Vamos a ir otra vez a la puerta esta. Pero claro, la puerta esta no cambia, ¿no? Ah, vale. Es que mira. Mira la puerta. Me cago en todo. Me cago en todo. Qué chulada. Vale, está chulo. Vamos a seguir. Y nos lleva por otro camino. Valram, siéntate a mí. Este es el dios del viento nórdico. Vamos a por él. No es nadie, es un dibujo. Nos señala hacia allí. Epa, aquí hay otro. Qué guapo, tío. Qué guapo lo de las ilusiones, ¿eh? Muy, muy guapo, me gusta. Por aquí también se puede ir. Por aquí se puede cruzar. Por aquí no hay nada. Y por aquí no hay nada tampoco. Pues sigamos. La zona de las ilusiones. Y de nuevo otra ilusión.
puedo cruzar por aquí. Is she lost? Exacto. Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of Edenton. Ahí está arriba de nuevo. Living off berries. Y ahora está en esqueleto. Y ahora esto ya lo podemos abrir. Ahora podemos salir por aquí. Pero por supuesto vamos a intentar... Esa puerta también la podríamos abrir si quisiéramos. Pero vamos a intentar encontrar el símbolo que debería estar justo aquí. Ahora tendríamos la escalera para subir. Qué guapo, tío. Me mola. Lineal, pero entiendo que a lo mejor más adelante se modifica o algo, no lo sé. Pero bueno, yo entiendo que este tipo de juegos busca ser más cinematográfico, más aventura, más centrado en la historia, ¿no? Entonces entiendo que los puzzles sean muy fáciles, el combate sea también muy fácil y todo eso, ¿no? Que lo entiendo, pero que podrían añadir más profundidad secundaria y tal. Pues sí, para aquel que quiera, lo podrían hacer. Qué guapo. Ahora es lo típico que me veo yo, mi vídeo que ya subí y tal. Vale, hecho. Y fallo en lo mismo, ¿sabéis? Que sigo siendo el mismo. No evoluciono, loco. O de hecho, al contrario, ¿no? Antes era más espabilado y esto lo hice a la primera. Y me fijé en todo al completo. Vamos para adentro. Otra prueba completada. Uy, la bajada de FPS, loco. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Go around and find your own path a different way. Combate. Tiene pinta de combate aquí, loco. Se ha cerrado todo. Coño, pero es mío, así que no te he visto. Estuneado. Ah, que era un monstruo todavía. No eran mal los colegas esto, ¿para dónde iban? Es que claro, me sorprende mucho. Es un nuevo también, en este sentido. Voy a querer atacar, pero lo he hecho muy bien. Bien, ¿veis? Esto es lo que yo decía. Hay segundo combate. Y esto está guapo, aunque el segundo está más parado. Bien, bueno. Damos un salto hacia adelante. Bien, bloqueamos. Y fuerte. Y para tu casa. Tío, mola más el combate. ¿Qué quieres que te diga? Mola bastante más. Ahí tenemos cosillas, pero vamos a ir por aquí. Que es el mismo sitio. Pero bueno, ya que se podía ir por esta zona. Saltando esto, venga, le voy a dar. Fíjate todos los relatos que tenemos en este juego. Mataron a Ymir. Según la mitología, es así. Y perdemos el sonido y perdemos todo, pero bueno, es entendible. Loved ones.
head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Vale, estamos en zona más alta. Y tendremos que encontrar el último símbolo, entiendo, que pueda hacer. Vamos a ver cómo, qué tal me lleva este símbolo. Si se me hace fácil o no. Es que hay dos, concéntrate. Vale, tenemos que ir a un portal que está lleno y al otro que nos han presentado que está allí. Pues así a priori. Mira, ahí se ve un resto de luz que parece una flechita a la izquierda, loco. Qué guapo. Vale, la pregunta es, ¿cómo consigo bajar esto? ¿Por qué se me hace un zoom? Será porque tengo eso detrás, ¿no? Vale, y luego por la derecha también puede ser que pueda ir, ¿no? Ah, mira, tengo la cosa esta. Míralo. Pues a cruzar. Qué guay. Como ya entiendo la mecánica, se estará cerrado por el otro lado y esto ahora lo podemos tirar. Tirar para abajo. Vámonos, lo soltamos. Venga. Y por aquí se puede ir. Aquí hay algo, aquí hay una entrada. Y no hay más nada, así que vamos a entrar. Bastante guapo, lineal, pero bastante guapo. Pero me mola. Es verdad que el segundo juego podrían haberlo hecho muy similar, ¿no? En esto, o sea, reutilizar esto también. De hecho, me gusta más este estilo de portales que lo de bajar la bolita esa. Pero bueno. Más que nada porque la bolita esa no pegaba tanto en el entorno. Vale, aquí tengo un problema y es que no puedo llegar ahí. Me falta. Hay demasiadas cosas. Vale, lo primero es que vamos a bajar. Y vamos a ver si podemos abrir el otro portal. Por aquí. No, aquí no hay nada. Aquí hay una mierda de eso. Entonces. Ah, vale, ya sé, claro. Como hay... Vale, es que estoy tonto. Tenemos que abrir esto obligatoriamente. Y cerrar lo que nos hemos imaginado. Porque, claro. Como hemos eliminado esta parte de la muralla, pues obviamente es lo que nos falta, ¿no? Así que la tenemos que volver a poner. ¿Está pitando el oído izquierdo o es el juego? Creo que me está pitando. Vale, fíjate. Lo cerramos ahora. Y ahora sí podemos subir. La verdad que es que jugando no es lo mismo. Porque uno juega y se pone a comentar. Me da sensaciones de que el dios de repente está aquí vivo y tal. Muy guapo, la verdad. Muy guapas esas ilusiones. La verdad.
Y ahora vámonos por la escalera. A lo mejor ahí hay un pequeño secreto también, pero como he dicho, voy a pasar. Y ya llegamos a una zona para eliminar. Fíjate. Y hemos eliminado un montón de ellos. Los cuervos han desaparecido. Los podemos volver a poner, pero obviamente no queremos. Y podemos bajar por aquí tranquilamente. Out in the wild. In cold winter woods. Vale, simplemente aquí no había secretillo. Era atar. Muy buen atar. Vale, ahora necesitamos eliminar el resto. Aquí hay otra puerta. Pero esa puerta es la que hemos utilizado para este puente. Necesitamos otra puerta diferente. Que así a priori pues no veo. Pero aquí a la derecha debería haber. Mira, ahí hay otra puerta. Y eso espero que nos dé la posibilidad. Vale, la puerta por aquí como que no está. Y por aquí tampoco. No. Vale, lo que se ha visto, espérate, lo que se ha visto es el madero ese, ¿no? Exacto. El madero ese ahora está y ahora podemos ir por ahí. No lo había llegado a reconocer bien. Vámonos. También podían meter sonitas de combate, por ejemplo, al haber llegado a ese círculo, pues metes a uno o a un par de enemigos. Por ejemplo, o yo que sé. Vale, de momento hay que ir por aquí. Hay que trepar. Vamos, trepar. Hay que conseguir la forma de poder subir. A ver si somos capaces de hacerlo tranquilamente por aquí. Yes. Y aquí hemos llegado. Y fíjate cómo desaparecen las falsas. Aún quedan tres que serán los elegidos. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness. Y ahora lo bueno es que podemos ir por este atajo. More she struggled to see anything at all. Bien diseñado. And the glow, the smallest hints of shape, sound, thought, grew in strength until they consumed her whole. Aunque también te digo que no hacía falta ir todavía. Fía que estaba más en esta zona, las tres señalitas. Me cago en todo. Desde aquí podemos verlo. Ah, sí. Vale, pues puerta abierta. El sello está roto. Vale, yo creo que a lo mejor esto sí que se me dio peor. Recuerdo que hubo algo de bosques y tal que se me complicó. Will she find Dillian before her time comes? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Se viene combate, ¿no? O todavía no. Hay otro sello. Pero igual es el sello de la salida. No lo sé. Por ahí hay más cosas. Por ahí hay otra entrada. Veamos el sello de nuevo.
overcome Valravan's final illusion. La última ilusión. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. ¿Qué es lo que he creado? Speak to me, Drew. Cuéntame un cuento, bro. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister and his father sent him for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Pero no, no sé bien lo que he hecho, la verdad. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. Porque no veo que pueda his father ahí. Burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. No, yo creo que no está bien his eso. Father's enemies offered redress for a ver, his en esa parte hay algo más. To a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, Vale. O sea, lo que he creado ha sido el tronco. Es que ni me he fijado, la verdad. Six years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. Y mira que yo me fijo en las cosas, pero en esta saga no sé qué pasa que me cuesta. What was Findan burnt away that ver las diferencias, que en eso suelo ser bueno. A new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Finn never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Y por aquí ya puedo ir directamente. Estaba pensando que a lo mejor necesitaba deshacer algo y tal, pero que va. ¿Solo puedo ver yo desde aquí? Parece que no. Porque es desde... o desde abajo o desde arriba. Vamos a irnos por abajo. A ver, entiendo que es desde arriba, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Pero por si acaso. Pero no. No, porque está invertido. O sea, es desde arriba seguro 100%. El tema es que yo no he podido ir por ahí. O sea, necesito llegar. Para ello, creo que tengo que deshacerlo del árbol que he creado antes por aquí, ¿no? ¿Podrá hacer eso? Vamos a intentar fijarnos ahora. Vale, el árbol ese deja de estar. Lo cual me da exactamente igual, ¿no? ¿O no? A mí lo que me interesaría sería... No me da igual, realmente. Lo que tendría que hacer es deshacer la parte del otro, ¿no? Madre mía. 10.000 vueltas. Vamos a volver. O sea, lo único que cambia realmente es esa parte y el... Bueno, esa parte no, es simplemente el tronco este. Es lo único que cambia. Por tanto,
Pero claro, lo único que cambia... Y no puedo acceder. O sea que tengo que acceder por arriba. Es la única forma de acceder. A lo mejor podía ir por esa zona de ahí, ¿no? De ese árbol. Sí, claro, creo que es eso, tío. Creo que es eso. O sea, lo que tenía que quitar... Vale. Como veis, siempre dando vueltas más largas por la cara, tío. Podría haberlo hecho la primera, pero no. Porque no he llegado a verlo, tío. Pero bueno. Vale, tenemos que quitar estas ramas, porque es que no puedo ir por ahí. Y para eso, o tengo que bordearlo e ir por la rama de ahí. Pero para ello tengo que quitar esa cosa que se ha puesto al mirar por aquí. Lo que pasa es que al mirar por aquí, fíjate. ¿Ves? ¿Ves el árbol ese? Que se pone. Claro, eso no lo había visto yo. Yo lo que había visto era que se ponía el chisme este. Porque yo vi esto y ya está. Pero bueno, ahora se crea esa parte. La verdad es que me engañó, pero bien. Me engañó, pero bien, y he tenido que dar un par de vueltas. Me gustaría, la verdad que me gustaría comparar esto. Además aquí tenemos un poquito de jugabilidad de que nos podemos caer. O sea, tengo que ir dándole hacia la derecha o izquierda conforme voy con el equilibrio jugando con él, lo cual también me mola. Y ya hemos llegado por fin. El sello está roto, la puerta está abierta. Madre mía, qué mal rollo. Despierta. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out now, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, and she remembered what he told her. Hear me, reach out to me. Senua, take my iron mirror, look into it. Ojo. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if claro, you focus, que aquí el espejo like es del I have taught este. You to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. 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 Ahora te puedo ver, bro. El diseño también está muy guapo. ¿Qué hace, loco? Madre mía, chaval, cuidado, ¿eh? Buena. Toma. Espabila, amigo. No me lo esperaba.
enemigo. Vale, y el foco va... Mira. Se va rellenando el focus. Qué guapo, tío. Qué guapada, loco. Qué chulo este combate. Vale. Levanta, levanta. Eso no lo he podido esquivar, ¿no? Un poquito de focus. Y lo reventamos. Dale fuerte. Tranquilito, ¿eh? Siguen siendo dos ataques. Maldito. Buenísima. Vale, vale, vale. Esa no la he esquivado del todo bien. ¡No me grites! Ahí te hemos hecho pupita, ¿eh? Au. Vale, no pasa nada. Bien, buenísima. Muere. Bien, y bien. Ay, qué guapa esa animación. Son dos. No, uno más. Au. Me ha bloqueado. Pues te bloqueo también, tú, por listo. Cuidado, eh. Cuidado que estamos con... Vamos con el foco. Venga, dale. Vale. Uy, 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 uy. Bien, buenísima esa. Y a pillar. Buenísima, vamos. De focus para verlo. Epa, ¿dónde ibas, campeón? Vuelve ahí. Estoy reventando, Broughton. Au, me ha dado, ¿no? Me ha dado el desgraciado. No lo veo. Mierda, he perdido todo el focus. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. He perdido. Vamos a darle ahí otro poquito. Epa. Vamos. Vale, lo he devuelto. Bien, 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 bien. Me está ayudando el mundo. Venga, pilla, campeón. Y yo, muy guapo el combate, muchísimo mejor que el 2, pero muchísimo. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Y no hemos muerto. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth,
A chance encounter in the wilds. She would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Voy hacia allá, solo queda una segunda llave. Te sigo yendo, Dillian. Vamos a por Surtur ahora, ¿eh? El gigante y dios del fuego, ¿no? Pero hay que volver por ahí. Entiendo que sí. Si nos han dejado mirando para acá, entiendo que sí. Y de hecho, mira, ahí está el sitio de Hel. Con lo cual... Sí, es que hemos vuelto como al principio. Buen spawn, teleport. She would lay in the grass and stare at the clouds. And now she saw them. Elusive. Shifting faces. Igualito que antes esta zona, tío. Qué bonito. Qué lleno de... Mountains. Caves. De vegetación y de día. Y ahora tranquilamente llegamos otra vez al sitio de la zona de Hel. I wonder. Can you see the faces too? Hombre, si las busco están ahí, ¿no? If you look for them. Mira la cara esta. Mother. Madre. Senua, you have the sight. Ojo. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it. Será guay que dijera inframundo Helheim, ¿no? Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? Galena. Galena. She was a priestess. A healer. En el segundo juego, nuestra madre también se llama Galena. ¡Qué casualidad! La Urdimbre. Aunque pequeño spoiler... La madre fue condenada por su padre. Like she's still watching over. Por el padre de Senua. She misses her so much. Y ya estamos llegando. Vale, pues hemos visto ahí una cara en la roca y tal. Que bueno, eso en el segundo se puede hacer como una habilidad. Como enfocarte también. Entonces deja... Como que deja un pase nuevo, una entrada nueva a una especie de árbol, el cual, pues, bueno, te cuenta otra historia, no te da más nada. Más combate, esta vez diferente, porque este tío ya tiene una maza. Pero aún así me va a comer las tetas. Que no. ¿Alguien más? Don't let them get behind you. Keep them in sight. Ataque fuerte. Ah, esa me la como. Cuidado con este colega que tiene una espada potentilla. Muy guapa los combos también. Buena. Y lo guapo es que tenemos las voces también. Buenísima. Madre mía, doble esquive, loco. Doble esquive. Te doy primero. No, pues no te doy primero. Buenísima. Cuidado con el escudo este.
Epa, ¿dónde ibas? ¿Te quito el escudo, animal? ¿O te lo robo? ¿O no? Bueno. Ahí está, así mejor. Mira, me pongo aquí y ya está, loco. Vamos. Uno, dos. Y ya está. Ese costaba, ¿eh? Ese ha costado. Pero bueno, estoy viendo que están reutilizando también los enemigos. O sea, es lógico dentro de lo que cabe. Pero han reutilizado también los... Eso, los enemigos, ¿no? Del juego. Lo cual es comprensible, pero... Es como, bueno, pues menos trabajo, pues te puedes enfocar más en evolucionar este combate que estamos viendo, que este combate está bastante guapo. Y no ha habido ningún enfrentamiento, igualito el enfrentamiento este, o estos enfrentamientos contra Surt, como vamos a tener ahora, o contra el dios pájaro este, el del viento, o contra Hela, ya veremos. Que contra el jefe final del segundo juego, que además ha sido el único combate que hemos tenido realmente de boss. O sea, ha sido el único boss, porque a los gigantes no le hemos... Había que hacer una especie de minijuego contra los gigantes, que si olas o que si lava. Entonces, bueno, pues un poquito así. Mira, ahí tenemos otra cara, fíjate. Vamos a ir un momento a la cara. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world. Ya no lo está diciendo ahí, nuestro padre no lo aprecia. Y bueno, pues ahí tenemos mensajitos, ¿no? No aporta más nada, sino un plus, un añadido a la historia. Lo cual, bueno, no está mal, pero si tuviese, por ejemplo, aquí habilidades de... Pues puedes hacer... Te dura un poquito más el tiempo del espejo. O, por ejemplo, haces un poquito más de daño. O tienes un pelín más de vida, ¿no? Cosas así, pues estaría guay, ¿no? Como habilidades. Vale, cuidado. ¡Epa! ¿Dónde vas tú, chaval? Todo agresivo. Y tú igual. Vale, cuidado. Bueno, espérate, me están reventando. Cuidado, que me da miedo. Venga, pillar. Rompemos la defensa. Ahí está, bloqueamos. Uno, dos y tres. Y seguimos con el... No, hijo de su prima. A ver si me cargo a este ya. Y a este. Lo único que sí que me fastidia es que no tenga una diferencia de... Bueno, pues no me ha dado de milagro, ¿no? Buen esquive. Vale, atacamos. Un grandote ese. Muy grandote, la verdad. Perfecto. Nada, está muy guapo el combate. Comparado con el 2, madre mía. Ya te digo. A ver, N e Y. Por así decirlo. Aún lo huelo. El hedor, dulzor y vómito de la carne humana. La red. Este es que nos hace de mimir un poco. Y por aquí podemos encontrar, mira. Aquí podemos encontrar más o menos la N, ¿no? Vale, pues no. La I entonces a lo mejor. Sería la I, quizás. Espérate. Con el palito como. Mira, la I la tenemos aquí, qué cojones. La I la tenemos ahí, pero necesitamos el palo este. Así. No.
A ver, es que lo veo claramente, ¿no? Pero falta algo. Falta algo. Aunque yo creo que está bien, pero bueno. Voy a ver si acercándome un poquito y tal. Vale, a priori parece que no. Necesito el palo este de arriba, pero claro. Ah, bueno, que aquí hay otro. Vale, pues ya estaría. Ahora sí. Ahora sí. Vale, falta la N. Mira, es que ahí hay más. La N está rara, que la N la he visto ahí. Fíjate, es que es eso, tío. Sería eso. A lo mejor puedo poner una rama o algo. O a lo mejor es otro sitio. Es que mira la N, chaval. Está súper... Vale, vamos a fijarnos en otra parte quizás. ¿Qué más? Aunque por aquí no hay más nada. Al parecer. O a lo mejor sí. A lo mejor tenemos ahí un palitroque. El cual... Pero no. A ver, estoy convencido que es esa parte. Mira, ahí tenemos una cosa rota. Ah, y ahí tenemos ahora de repente otro palo. Bueno, vamos a ir para allá. A lo mejor puedo elevar lo que nos falta. Además, mira, aquí aparece la H esta. Y de hecho, fíjate, desde aquí sí que se puede ver. Desde aquí sí que se podía ver, amigo. The path to Helheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Pero bueno, está en la puerta de Helheim. And you will see that it has opened. Está en la puerta hacia sur. El dios del fuego, que si no recuerdo mal, creo que me hice primero al del fuego y luego al del aire. First came to my lands. A lo mejor era el primero que había que hacerse. Aquí los FPS han bajado también otra vez al entrar, pero bueno, ya se estabilizan un poquitín. Esto tiene que ser la zona. Qué guapo. Pues por aquí tenemos que entrar. Quizás más combate, ¿no? Tiene pinta. Sí. Venga. ¡Ah! ¡Cojones! ¡Qué susto, loco! Ah, no me ha dado tiempo a... Cuidado, ¿eh? Es que no puedo... A ver ahora. Que va, es que le da igual. Ven tú, atácame. Bueno. Venga, a este es el que yo me quería cargar, joder. Madre mía, chaval. El escudo lo tiene bastante rarillo. Vale, eso. Olvida. Ala, 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 ala. Ala, ala, ala. Madre mía. Ahora. O sea, a este tío solo me lo puedo cargar así, ¿no? Porque he intentado pillarle la... ¡Qué buena, loca! ¡Qué buena, loca! Esa me la he comido, la verdad, las cosas como son. Rompemos guardia. Con el tercer ataque. Es que el tercer ataque es como si fuera uno fuerte.
Y recargamos, no veo. Le cortamos guardia y a por este desgraciado, pero rápido. Aunque creía que... Venga, rápido. Buena. Vale, cuidado. Desgraciado. Venga, muere ya. Igual. Bien, 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 bien. De momento, cero kills. O sea, cero death. Bien, bien. ¿Es por aquí? Sí, ¿no? ¿O no? El sacrificio está ahí. Concéntrate. Vamos a verlo. ¿Tengo que avanzar más? Sí. A ver qué hacemos aquí. A ver qué es esto. Y yo, es que el ritmo es muchísimo más alto que la segunda parte. Vale, ¿puedo avanzar? Ah, perdón, que tenía las manos en otra parte del teclado y en vez de darle hacia adelante W, le estaba dando la E. Vale, corre, 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 corre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? He muerto. Me cago en todo, loco. Por la tontería del teclado, tío. A empezar el juego entero. ¿Te imaginas? Ah, y encima la pobredumbre comienza de nuevo. Me voy a cagar en Panini. Vale, pues... ahí rápido, tío. Corre, 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 corre. ¿Podremos ir por aquí o no? Sí. Yo no he llegado por poco, ¿eh? Eso sí, otra vez otra bajada de FPS al llegar. Y es la cara de loco que tiene. Además, con el desenfoque es como todavía mayor. Está guapo eso. Está muy guapo eso. No, nos podrían haber presentado en el segundo juego los Hulk Furfur esos raros que nos hablaban y nos enseñaban cosas y todo el rollo. A ver, esto está cerrado. Tenemos que ir para allá, pero bueno, voy a intentar romper esto ya que estoy, pero no puedo usar la espada tampoco. Vale. Lo dicho, en el segundo juego hay unos notas que se supone que nos van a ayudar para derrotar a los gigantes y que nos dan información y todo el rollo. Pero, a ver, nunca les vemos realmente y lo que escuchamos es nuestra cabeza. Entonces, como, tío, nuevo sacrificio. Vamos a ver aquí. Encuentra el fuego que estará arriba. Pero de momento vamos por aquí. La llama lo consumirán todos. Fíjate que chulo. Claro, si estamos muy lejos, a lo mejor no llegamos. Aquí no tenemos más nada. Vamos a mirar esta otra parte. Parece que sí se puede subir. ¿O no? Por aquí sí. ¿Pero será secundario esto también o no? No, tiene pinta de que es por aquí. The Northmen made fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. Ya, normal. But they just screamed like helpless pigs. Entiendo que podré bajar por ahí rapiduti.
Así que corre. ¡A correr! Vámonos. Run. El fuego nos guía. El fuego nos guía, o igual no. Cuidado, cuidado aquí. Por aquí, por aquí. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se me ha descontrolado la sombra. No, tío, de verdad. Me cago en todo. Y el mando este me vibra, tú. Lo voy a desconectar. Fuera. Me cago en todo, que no he podido controlar. Como estaba corriendo, fíjate el brazo que no tenemos. No, si las veces que voy a morir por la mierda esta, loco. Qué coraje. Qué coraje. Y espérate que igual muero otra vez más. Vale, ahora cuidado al correr, porque como que no giraba. Pero aquí sí gira bien. Pero en la otra parte es que como que no me ha dejado girar bien. Vale, vale, es que se echa para la izquierda también en el... Habría llegado, copla. Hostia. Corre, corre, corre. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. No, my gods abandoned me. I am alone. Como Kratos, sí. También te han abandonado, ya veo. Aquí tenemos otra. ¿En serio? Find the fire, Senua. To follow the path to surface. ¿Por ahí? Llámame loco, pero camino indica por aquí. El camino indica por aquí, pero... pero no puedo hacer más nada. Vamos a ver qué tenemos en esta casa. Vamos a ir por abajo primero. Ah, no había visto yo esto. Vale, la R y el tiempo ese. The Northmen vale. Of Hell worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. No me jorobes, tú. La R era el caminito este de fuego, qué chulo. Y la M esta la puedo tener por los palos estos también, ¿eh? No sería muy descabellado, pero bueno. En principio no es por aquí porque... se puede bajar, pero vamos. Si sí, vamos a otra parte. Por aquí tampoco. Vale, la M esta, a ver cómo la encuentro. Porque tendría que ser algún árbol de estos. A ver, no era una M, era un tiempo de esos. Con lo cual, si yo uno. No. Hombre, este palo pinta bastante bien, las cosas como son. Esos palos cruzados, como iba diciendo, pintaba bastante bien.
¿Dónde podría ser? Creo que aquí atrás, pero claro. No. Aquí tiene más pinta. Pero de momento tampoco. Quizás más por aquí, ¿no? Ah, sí, perfecto. Lo he encontrado, ¿no? Sí. Mucho mejor. Vale, y el fuego. Este no tiene mucha pérdida, así que por favor, no la líes. Tercera muerte, se viene. A ver, este no tiene mucha pérdida porque es a la derecha. Vale, la pérdida es que tenemos que hacer círculo, ¿no? Al menos me sé. Tengo que subir, tío. No me va a dar tiempo, voy a morir de nuevo, me voy a cagar en todo lo que... Venga, dale, compañera. Venga, sube ya. Sigue el caminito de fuego. No me jodas. Un poco extraño meter el combate ahí, pero bueno, bien. Good. Let it collapse and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime. My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. También te digo que un doblaje en español o a otros idiomas también molaría, ¿sabes? Porque es que al final, entre tantas voces y demás, te haces un poco de lío. Y si el inglés lo llevas mal, pues más todavía. Vale, ¿y estoy yendo hacia dónde? Vale. Nos estamos saliendo de esta zona. Por la derecha. Pero tiene más ritmo este juego que el segundo, lo cual es curioso. Me voy a cagar en todo. Vale. No puedo pillarla desde aquí y me cago en Panini, loco. Está claro que ahí arriba veré algo. Veré alguna de esas letras. Pero no sé por qué me imaginaba. Me había parecido que ahí a la derecha se podía ir. ¿Veis? Es como un camino y digo, ah, vale, estamos saliendo ya de aquí. Lo que habrá por aquí será secundario, pues, ¿no? De hecho, hay que ir por ahí. El último camino de... del fuego. Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua,
Once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see fires and clearly in others to follow the path. Simplemente lo quería dejar fijo. Vale, por cierto, por aquí puedo ver algo, ¿no? Ahí arriba, ¿no? ¿Lo ve? Es que desde ahí arriba, seguro. Usted tiene una mala tos. La tienes que cuidar, amigo. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. En la espesura. Y desde aquí entiendo que pillaré algo. Es un palo. Aquí tengo otro palo. Así que... hecho, ¿no? Vale, luego tengo aquí la P... que puedo pillar esto así también, ¿no? No es válido. No cuela, ¿no? No ha colado. De hecho, aquí ya ha terminado todo, ¿no? Pues vámonos. ¿Me puedo dejar caer? Falta la P y una especie de X. Entiendo que arriba no está porque ya no han salido las pistas esas. Así que vámonos hacia la cabaña. No hay otro sitio que yo sepa. Mira, aquí va a haber aquí va a estar la P, por ejemplo. De hecho, aquí me la indica. Tal cual. ¿Lo pillo o no lo pillo? Ahora. Hay que alinearlo increíblemente. Vale, y la X pues estará por esta parte, ¿no? De hecho, aquí que está. Puede estar en toda esta zona, así que ojo, cuidado. Mira, aquí tenemos algo. No, pero ahí la X no... no tiene pinta. Una cruz. ¿Qué sería eso? De ahí. Que también te digo, la tenemos en la cabeza justo. Mira, por aquí. Anda, mira dónde está, loco. Vale, pero esta está al revés. O sea que... si está al revés... es inversa. Como no la he visto yo antes. ¿Cómo? Porque no puedo verla desde aquí. ¿Por qué no puedo verla yo desde ahí, hombre? ¿La sombra, quizá? Ah, no, no, que inversa, no está inversa. Vale, vale, vale. No sé por qué pensaba que estaba invertida, tío. Me lo había parecido y ahora ya puedo ir por aquí. Un pequeño atajo, lo ves. Está bastante bien el tema de los atajitos. Vale, por el otro lado. Vámonos que nos vamos. Y la hora de correr se viene, ¿no? ¿Correr y combatir o correr y ya está? Pues vamos a ver. O combatir y correr. Sinewan, if I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Ahora. Run, 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 run,
Estoy ardiendo. Corre, corre, corre. Sopla. ¿Muero? ¿Muero de verdad? O sea, lo he hecho mal. O... ¿o no? Rayadote, tío. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. Está hablando Dillion. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. Esto es un recuerdo. I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Oh, four. Take his mark. And I will cheat you from the world and forever be in your debt. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight me now. Dale, chiquitín. Hostia, vaya patón, ¿no? ¿Me quemo o no me quemo? Manotazo que me pegaba, creo. No me grites, ¿eh? Un respeto, amigo. La música y todo, qué guapo. Ahí me la he comido. Espérate que estoy... ¿Ahora? ¿Te ataco? Me está pillando. Venga, corre. Le da igual todo a este tío, ¿eh? Le da igual todo al colegón. Buena. Bien. ¿A dónde agarras, amigo? Vale, bueno. Voy a hacer esto. Cuidado que ahora está un falla. Ah, esa me la he comido, loco. Y esa también, me cago en todo, me mata. Levanta, levanta, levanta. Que viene, que viene. Buenísima. Me mató aquí. ¿O no? Ataque rápido de momento. The blank shield.
a ir para atrás. Levanta. Qué guapo. Me ha pillado saltando, loco. 3 ataques, 4. Mierda, sopla. ¡Ojo, eh! ¡Patukeli, amigo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Pues ahí la tenemos, la segunda llave. Aunque podría haber sido la primera. Este combate ha sido más fácil, también me lo parece. Pero más fácil. Sí, más fácil. Además de que no ha habido enemigos entre medio y tal. Que curiosamente en esta aventura, en este camino hacia este segundo boss, que es más fácil, he muerto 2 veces. Pero por el camino, ¿no? Con el fueguito. Y bueno, en esta pelea no he muerto de milagro. Guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find you. Llevamos 2 horitas, así que vamos a por la tercera hora y a lo mejor terminamos los juegos rapiduti. Mira que al principio me entretenía un poquito más. Ya sabéis que yo me entretengo. Que si los ajustes, que si luego escuchando a alguien, que si no sé qué, que si es cuánto. La pregunta es, ¿podemos volver rapiduti? Espérate, a lo mejor podemos volver por otro sitio más, más rápido. No, ¿no? No, no hay otra salida por aquí. Ok, sería el camino de la izquierda técnicamente, pero voy a ir por esta parte que parece que se ha abierto ahí un puente, que es lo que haría de atrás. Así que vámonos. Ahí está. Bien los atajitos. Claro, 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 era esa la parte que estaba cerrada antes. Ok, ya la recuerdo. Pues buen atajo. O sea, si yo hubiese muerto, no sé, 10 veces, a lo mejor tendría el brazo negro. Por cierto, ¿dónde me he metido, loco? Por aquí no es. Por ahí no es, por aquí sí. Pues muy bien. Vamos a ver Hela, porque no recuerdo a Hela para nada. Y de hecho no recordaba a ninguno. Así que bien. Lo único que más he recordado ha sido la parte esta del bosque. Entiendo que por aquí, ¿no? La parte esta del bosque. Pero claro, no recordaba cómo se hacía el acertijo ni nada. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Siempre presente la gran torre, qué guapa. You know when it is true. Imagino que no nos enfrentaremos a Hela del tirón, ¿no? Que tendremos que hacer también un par de pruebas más. O 3, las típicas. An imposter. Y seguir, y a lo mejor subir. And nothing is más estilo vertical que...
y horizontal como lo hemos hecho. Ah, bueno, y aquí tendremos un combate seguro, claro. You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Why is she waiting? She open has the gate. To open the gate. No, don't. It's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Don't. She's done it. Oscuridad. So dark. It's dark. The dark. Bueno, hemos pasado directamente a cinemática. Se nota bastante. La transición no ha estado muy bien hecha, la verdad, porque ha dado la gaso y todo el rollo. Eso lo han mejorado mucho en el 2, pero una barbaridad de que no se note. Y bueno, gráficamente también está muy bien el 2, o sea, ha mejorado. Este está muy bien gráficamente, o sea, no lo tengo. Pero es verdad que a lo mejor en cuanto a polígonos, el personaje sí que se nota con más polígonos en el en la segunda parte. There is no one here but me. Ojo esa voz. Did you think that I would let you go? Está en la sombra, puede ser la sombra, pero no. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. Porque yo soy tu sombra. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Ojo. Corre, 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 corre. In o no corras. This waking nightmare, where all dreams come true. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your fury. Los norteños llegaron envueltos en la oscuridad. But in darkness they came. Y asolaron estas costas. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. Es que igualito también la historia esta que la del segundo título. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Vaya voz profunda, la de la sombra, ¿no? ¿Quién es la sombra? En el segundo juego se comenta, pero entiendo que aquí también, quizás. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. Qué guapo, tío. You ran from it, but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender. Abandoned to find peace with the gods.
No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. Espero que no se haya cortado nada. Porque he querido hacer una captura de pantalla. Y bueno, hemos cruzado la puerta y aquí estamos en el gran puente que vimos desde abajo al principio. Y que ahora está... Bueno, la marea ha subido, fíjate. Por ahí cruzamos nosotros. ¿Qué? Pero bueno, ¿y tú qué pasa contigo? Pero bueno, te rompemos guardia. En plural, ¿por qué? Porque confío en Dilio también. Nos acompaña. ¿A dónde ibas? A tu casa, campeón. Y bimba. Más peñita. Voy a por ti. Voy a por vosotros. Esto es guapa la música. ¡Pilla! ¡Ojo! Nada, a ti... Bueno, voy a intentarlo. Venga. Ataca. Mira, le he podido dar ahí un poco. Au. Ahí está. Nada, no puedo, tío. Tengo que utilizar la mierda esa. O sea, tengo que utilizar la mierda esa, porque es que si no, no sigue... Ah, bueno, teníamos la patada, ¿no? Es verdad, se me ha olvidado. Pues será el recurso de la patada, pero como no lo he usado prácticamente nada... Pues claro, pues se me ha olvidado. Que creo que era con la F o algo así. Vaya puño, ¿no? Bueno... ¿Este quién es? Qué buen recibimiento, Broston. El hombre del saco ha venido a vernos. ¿Hola? ¿Pero por qué no me ha dejado moverme? O sea, ¿qué hago ahí? Ah, creo que ha sido un bug. Este es un poquito más lento, lo cual fastidia. Mira, tenemos puñetazo patada. Buen esquive, ¿eh? Muy buen esquive. Es que va mejor. Vale, buenísima. Creía que iba a poder hacer un ataque fuerte, pero he visto que no. Ahí está, perfecto. Vale, buena. Buena. Buen esquive, loco. A tu casa, campeón. Vamos, guardándole. Chaval, me voy a poner esto un poquito. No muere todavía. Ahora sí, ¿no? Venga, muerte. Buenísima, cómo he calculado el timing, bro. El mierda ese. Vamos a ir ya por él. Ahí está, le hemos quitado la guardia. Ya sé luchar contra ti, asqueroso.
Venga. A pillar, bro. ¿Y el hombre del saco qué? ¿Baja o no baja? ¿Qué pasa con el hombre del saco? Tío, muy guapo el combate. O sea, mira que tampoco es nada del otro mundo, pero viniendo del anterior, o sea, viniendo del anterior, no, viniendo del posterior, viniendo del Hellblade 2, es mucho mejor el 1, tío. Pero mucho mejor, es un paso atrás el 2. O sea, no es que me haya equivocado, pero digo, voy a probarlo. Y he dicho, bueno, en vez de probarlo media horita, he dicho, ¿por qué no me lo paso? Directamente, vale, aquí vamos a tener que buscar de nuevo esto de aquí, que es mucho más dinámico también. Y vamos a ver dónde hay. Esto lo puedo escuchar y tal, pero no me interesa. Y por aquí a priori no hay nada, así que aquí a priori no hay absolutamente nada, así que vámonos. Imaginaba que habría alguna letra o algo. A ver, ¿qué letras son? X, S y la cosa esa. X, S. La S a lo mejor la podemos encontrar ahí. De alguna forma o a lo mejor no. Esto va a estar cerrado, entiendo. Exacto, porque va a ser el volver. Y a ver por dónde se puede ir. Por aquí no, y por aquí sí. Por aquí va a estar la X, ¿no? Como nos indica. Vale, pero la X... Mira, ahí tenemos algo importante y ahí tenemos otra cosa importante. Lo que pasa es que tenemos que tener una altura, ¿no? Por ejemplo, esa altura quizás... A lo mejor aquí lo que estamos viendo es la S. Desde aquí... Mira, desde aquí podemos ver algo, ¿no? ¿O no? La S, la R está rara... Espérate, porque... La X se puede pillar desde aquí, pero se puede pillar ya. Es que la X está ahí. Es esa, ¿no? La X. Pero desde aquí no se puede ver. O sea, la veo demasiado... pequeñita, la verdad. O sea, se tendría que ver desde arriba, yo creo. Sí. Sí, sí, yo voy a... Bueno, pues a continuar no puedo ir. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí, colega? Ostras, Pedrín, que no sé cómo llegar. Y tampoco veo yo la S por ningún lado. ¿Qué va, qué va? Pues este se me... ¡Ah, mira, que este tiene... ¡Lol! Que este tiene doble. Pues ya está. Claro, es que solamente veía una parte. ¿Te puedo poner, colega? A ver si quiere el juego. ¿Quieres o no quieres? Ahora. Gracias. Vale, la X fuera. Entonces, espérate que el rojo este a lo mejor también tiene alguna otra cosa. Vale, por ejemplo el unknown este, el... ¿Lo puedo ver desde aquí? No. Es que ese se tiene que ver desde arriba. Se tiene que ver desde arriba. Esto está hecho. Por aquí entonces... Porque aquí hay algo raro. Aquí se ve la X, pero la X ya la he visto. He visto... Ah, no, no, no la he visto todavía. Cojones. Ahora sí, vale. Vamos a por la S, perfecto. Y ahora... Vale, no. Digo, a lo mejor se recoloca esto. Es que por aquí no puedo ir. Qué raro. Vale, vamos a seguir moviéndonos. A ver si encontramos otra parte. Pero si no veo por aquí ninguna entrada. Tiene que haber una entrada por aquí, tío. Aquí no. Y por aquí tampoco. Esto lo voy a poner a leer. Cuando llegues al puente cubierto de oro que lleva a Hel, encontrarás custodiado por una giganta. ¿Qué es a la que nos hemos enfrentado? Es que por aquí no puedo ir, bro. Fíjate la escalera. Ojo, estamos creando la escalera. Qué guapo, tío. Un poquito del juego ese antiguo del Echo Chrome.
o algo así se llamaba. Vale, qué chulo. Que era un juego de perspectivas, lo recuerdo yo para PSP, ya bastante antiguo, quizá 2007 o por ahí, ¿no? Incluso más antiguo, 2006, no lo sé. Vale, tenemos la S, a ver. Aquí podremos tener la S. A ver, desde arriba vamos a tener el tal, pues a lo mejor desde aquí tenemos la S. Vale, se nos indica... Ah, mira. Pero no llego a ver bien la S. No. Y tiene pinta de que es ahí. A lo mejor más para acá. No, es que tiene pinta de que es aquí. Justo aquí. Pero no la llego a ver bien, a no ser... A no ser nada, tío. Es que sería esa parte. Pero no la llego a pillar. Desde aquí tampoco, a lo mejor girando un poquitín más. Girando un poquitín más. Sí, girando un poquitín más. Ahí está. ¿La he pillado o no la he pillado? La he pillado, bien. Y por último, vamos con esta de aquí. Mira, aquí también tendremos un secretillo, imagino. O algo. Y vamos para arriba. A lo mejor no es un secreto, simplemente es volver más rápido. Que es lo que tiene pinta. Y este estaba claro. Esto lo había visto yo desde el principio. Así que vámonos. Esto hecho, tampoco hay mucha pérdida. Niveles lineales. No hay que volverse loco buscando dentro que cabe. No hay que pensar mucho. Y claro, dices tú, vale, tenemos estas habilidades, tenemos estas cosas que están guays. Fíjate todos los que hay escondidos todavía. Madre mía. Todavía queda, igual quedan 2 horas en vez de... Digo, a lo mejor... El juego me dura 2 horitas o incluso 3, ¿por qué no? O sea, 3 más, me refiero. Qué chulo. Estamos avanzando poquito a poco. The gate is opening. ¿Por qué se abre la puerta? Who is it? It's coming. That song again. Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. La gigante. ¿O es Hela? I'm sorry. Es Hela, creo. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Porque nos ayuda nuestra oscuridad. Get up. Get up. Get up and fight. A tomar por culo la espada, loco. A tomar por culo la espada. Pues igual es más largo, ¿eh? De lo que pensaba. Igual son otras 2-3 horas más. Y no una. Porque igual debemos recuperar otra espada y movida. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world
shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Igual que tu espada, sí. Ya grito. Y yo, es que, no sé, me parece mucho mejor que el 2. La verdad. En prácticamente... Casi todo. You give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. A song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can't it. Give up. Did it? It's not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Shadow? A continuar un poquitín más, pero lo voy a dejar porque creo que no son ni 2 ni 3 horas, pueden ser que nos queden 4 horas casi clavadas, así que porque he mirado en esta cinemática, me ha dado tiempo a mirar perfectamente la, ¿cómo decirlo?, la lista de reproducción de este juego cuando lo subí. Y dura como 6 horas, o sea que... La luz es Dillion. Fíjate que la mancha negra esta ha subido un poquito más, ¿eh? Ahora la tenemos en el codo. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Como esto, ¿no?
tuvo fácil. Senua. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There's the tree. There he was. Where is it? The lone figure. Ahí veo luces, ¿eh? O sea, el colega este iluminado. Míralo. Tenemos que llegar hasta ahí. O como nos ataquen, la llevamos. Lo llevamos chungo. Y por ahí no se puede ir, parece. Tengo una puerta para ir para allá y por aquí no hay salida. Ya veo. Voy a leer esto. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can resist. Para aquel que puede extraerla, vamos a extraer la espada de un árbol. The sword only comes out in Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast. When they arrive, they are met with an army. Madre mía, que la representa. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ahí está la, como la espada, ¿no? Vale, pero por aquí no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? A lo mejor había una entrada para pasar por ahí, pero qué va. No hay camino. Creo. Y por aquí sin la espada no vamos a entrar. Pues bajemos. Bajemos. Sí, sí. Bajemos, pero por aquí. ¿He mirado yo mal? No, no he mirado mal. No hay salida. Entonces he mirado yo mal por la derecha, ¿no? Creía que el agua este me iba a cortar el paso, pero entiendo que no. Y aparte... Ah, mira, ahí hay una escalerita. Ahí hay una escalerita. Pero por aquí se puede ir, que no lo veía. No había visto esta zona. Voy a decir que al final alargo yo el juego más de la cuenta. Me cago en todo. Por cierto, tendréis la película seguramente de tanto este título como del segundo. Porque este, ya que estoy, pues me lo voy a terminar pasando. Y así, bueno, pues se puede disfrutar un poquito más. Watching from afar, she mimicked him. Lo que no sé si traeré el resumen del segundo, porque pondré la película entera al completo, el 1 y el 2. Pero es un truco, ni siquiera puedes luchar. Estamos viendo como el pasado, ese tal Sigmund. ¡Ojo! She could do the same. See the world through eyes anew. Mira qué bonito. And dance with it. Qué colorido, ¿no? Just like he does. Sin oscuridad. Vamos a por el árbol de Ori. Vamos a talarlo. ¿Y aquí encontraremos la espada? What's your name? Ojo,
Estamos recordando a Dillion. Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. De Thimbel. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? Vaya crack. You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. Y la realidad es esta. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Subir por alguna parte o no. Sí, ¿no? Vale. A lo mejor lo estoy rodeando y me he pasado ya la entrada. Que sería muy mío, la verdad. Esto es para bajar. Cosa que no quiero. Y aquí está la espada, loco. Pues píllala. Take it. A sword. Take it. Dillion left it for you. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Gram. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of where you will face the trials. Tenemos que buscar entonces los fragmentos.
Y hasta que no pillemos los fragmentos. Qué guapo, tío. Pues a pillar fragmentos, ¿no? De toda esta zona. 1, 2 y 3. Vamos primero por aquí. Aunque creo que lo vamos a dejar en esta parte, la verdad. Concéntrate. A ver. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. Madre mía, qué OP la espada, ¿no? But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Ya veo. Let me tell you about the sword Tyrfing. Tyrfing. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Aquí caminan los muertos. Pues creo que justo aquí lo voy a dejar. Creo que es un buen momento. Además, porque ya estoy empezando a cansarme. Cansado no del juego, sino de estar yo cansado de por sí. Y no está mal 2 horitas y media. Quizás suban, no sé, quizás igual subo el vídeo en tres partes. O sea, el juego. O a lo mejor lo hago en 2 partes. 2 horas y media hoy y 3 horas y media de seguido. O 3 horas y poco en el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. No sé qué os ha parecido, si habéis visto el 2, que lo he subido recientemente. Si estáis viendo este primero, pues nada, no sé qué os parece. Imagino que a lo mejor pongo en privado, bueno, pues el primer juego, este juego que subí yo hace 6 años, igual lo pongo en privado o algo así, ¿no? Para no mezclar. Pero bueno, en fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y espero que esto se guarde, la verdad. La verdad es que sí. En fin, un saludo y hasta más ver. Adiós.